La historia del telediario, marca propia de Televisión Española, empezó el 15 de septiembre de 1957, un año después de la puesta en marcha de la televisión estatal en España. A lo largo de sus más de 60 años de historia, han nacido en él cientos de grandes profesionales de la información televisiva en España, muchos de ellos ante la cámara, otros muchos detrás. Un hombre de confianza, que ya había servido en Radio Nacional de España muchos años, propuso llenar el hueco de la información en la nueva ventana de imágenes y sonidos. Fue David Cubedo, una de las voces del régimen, que pasaba así a ser el primer rostro del sistema. Subí las escaleras de aquel primer estudio de televisión y bajaba entonces José Luis Colina. Digo, José Luis, ya sé lo que quiero hacer en televisión, ¿qué es? Pues un espacio informativo que no os habéis acordado de ponerlo desde el día 28. Efectivamente, él se echó las manos a la cabeza y decía, efectivamente, tú eres el que vas a hacer ese espacio informativo como redactor jefe y presentador. Últimas noticias. Entonces yo acepté y le dije, ¿cuándo empezaremos? Dice, ¿cómo cuándo? Esta misma noche. Yo me volví loco, dije, la responsabilidad es muy grande, pero llamé a Radio Nacional, me mandaron el último diario hablado, de aquello seleccionó algunas noticias, hicieron un rótulo sobre Atril Frijo prehistórico, que pertenece ya al Museo de la Televisión. Últimas noticias, y aparecí yo como el primer busto parlante de los informativos dando aquella selección de primeras noticias. Los primeros informativos, pues, se nutrían de las noticias redactadas para la radio, a las que, en el mejor de los casos, se sobreponía alguna foto fija o filmados del nodo. Poco a poco se fue perfeccionando el modo de trabajar, aunque desde su filmación hasta su puesta en antena, las noticias tardaban muchas horas en poder ser emitidas. Las cámaras de cine funcionaban con cuerda y se requería un largo proceso de revelado, como explicaba hace unos años José Luis Barcelona, uno de los pioneros de Televisión Española en Cataluña. El suceso se ha producido esta mañana a las 9. Han ido a filmarlo rápidamente. Han llevado la película a revelar a un laboratorio que está muy cerca del Tibidabo, porque aquí en Miramar no disponemos de laboratorio. Vuelve la película y se ha de montar aquí a ojo, así, de esta forma, porque aquí en Miramar no disponemos de moviola. Se ha de escribir un texto y el texto y la película se meten en una cajita y se mandan a Madrid, porque aquí en Miramar no disponemos de telecine. Esta película y este texto llegará a Paseo de La Habana aproximadamente a las 5 o a las 6 de la tarde y se emitirá con mucha suerte en el telediario de las 9 de la noche. Y todo para que la información llegara a 30.000 televisores existentes en Madrid y alrededores, cuando se emitía durante 3 horas al día. Los primeros presentadores del telediario, como empezó a denominarse poco después, fueron, además de David Cubedo, Eduardo Sancho, después corresponsal, y Jesús Álvarez. La primera y única mujer, Blanca Álvarez. Por extraño que parezca, las mujeres jugaron un papel importante desde el principio en el nuevo medio. Es el caso de Maruja Callavet, que continuó muchos años en tareas de presentación ante las cámaras. De Rhodesia y de Inglaterra, durante el día de ayer no ofreció temas de interés. Parece ser que los debates realmente trascendentes tendrán lugar hoy. Con respecto a la salud del expresidente del Consejo de Ministros de Portugal, doctor Oliveira Salazar, nuestras noticias. Al principio el montaje era totalmente artesanal, sin moviola, cortando la película vista al trasluz para editar los planos más interesantes. Hasta la llegada de la moviola, ese trabajo era un puro milagro diario. No había conexiones con el exterior. Las primeras fueron con el centro de producción de Miramar en Barcelona, que se llevaban a cabo siempre con buena suerte e insertando un rótulo de conexión hasta que la emisora catalana respondía. Las primeras unidades móviles aparecen en 1959 para poder retransmitir el fútbol, siendo el primer partido un Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Campeonato Nacional de Liga, partido de la máxima emoción entre los dos grandes del fútbol español. Pone la pelota en juego. Nada más lejos de la frialdad que la fantasía. Esta es su fábrica. Aquí y solo aquí
pueden convivir las noticias de última hora con los personajes de una obra de Valle Inclán, imágenes del Nepal con canciones de Maciel o de Peret. Es Prado del Rey. En 1964 se inauguran los nuevos estudios instalados cerca de Madrid, en Prado del Rey, donde se aloja el estudio más grande de Europa, el célebre Estudio 1, con 1.500 metros cuadrados de extensión. La redacción se instala en la cuarta planta del edificio principal del recinto. Van multiplicándose los medios humanos y materiales con nuevas unidades móviles y recursos técnicos. También va tejiéndose una primera red de corresponsales en el extranjero y centros territoriales por España, dando lugar a una generación de profesionales muy destacados, como Francisco Narbona, Cirilo Rodríguez, Pedro Bender o Jesús Hermida. Se ha informado José Antonio Plaza. Para la Televisión Española, Federico Volpini. Desde Viena les ha informado Ana Isabel Cano. En Viena llamaba la atención, porque era una corresponsal española que no había habido antes nunca. Luego vendría Paloma Gómez Borrero. La más célebre corresponsal muchos años en Roma, sin que dejemos de mencionar a Rosa María Calaf y otras muchas. Estamos en San José de las. Y también a la reportera por antonomasia, Carmen Sarmiento. En 1968 ya estamos integrados en la red de Eurovisión y las crónicas desde el extranjero llegan a través de su red con los enlaces desde la BBC, la RAI y las grandes emisoras nacionales europeas. Las unidades móviles transmiten mediante enlaces analógicos con parábolas muy pesadas de más de 2 metros de diámetro. Acaba de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está. A las 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo, es el pie del astronauta que... En 1969 se produce un hito televisivo del que participa Televisión Española con la llegada del hombre a la luna, que se emite en directo de madrugada para España con la narración del corresponsal en Estados Unidos, Jesús Hermida. En 1970, los telediarios se han consolidado y son muchos los profesionales que contribuyen a su evolución. Otro hombre de radio se pone al frente de las cámaras, Cirilo Rodríguez, que había sido corresponsal en Nueva York para la radio, junto a Miguel Sánchez y los hermanos Medina, Fernando y Mariano Medina, a cargo de la información del tiempo. Aunque la evolución de este género meteorológico tardaría todavía en perfeccionarse. En la restante. En 1974 cambia la cabecera del telediario y vemos en los informativos por primera vez a Rosa María Mateo, la presentadora más emblemática de los informativos de Televisión Española. Rosa María Mateo, que llegó a ser máxima dirigente de la Corporación Radio Televisión Española de 2018 a 2021, había empezado en los primeros tiempos como locutora de continuidad, donde incluso en ese trabajo rutinario deja ver cómo su mirada traspasaba la cámara como ninguna otra. Ha finalizado nuestra programación del domingo. Que tengan un feliz descanso. Buenas noches. En 1975, unos meses antes de la muerte del dictador, se produce la primera gran revolución, el primer gran paso hacia la modernidad, con el informativo de la 2, de Victoria Prego y Joaquín Arozamena. Desaparece la rigidez en la forma de contar las noticias y se da prioridad a la imagen sobre el rostro parlante. El decorado, ya lo ven,
de lo más futurista que se podía conseguir en la época. Y esto ha sido todo por hoy en Noticias en la Segunda. Buenas noches. ...1976... es el año de otro gran paso, otra vez con la llegada de hombres de la radio a la televisión. Se hacen cargo de los telediarios Eduardo Sotillos y Ladislao Azcona, que añaden un punto más de informalidad en el fondo y en la forma. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Las nuevas Cortes han elegido esta mañana a sus presidentes. Muy buenas tardes. También Matías Prats, hijo, irrumpe en la pantalla, iniciando una larguísima carrera en la televisión informativa. Igual que ocurrió con Lorenzo Milá en el informativo de la 2 y posteriormente en el de la primera cadena. Sabía que eso se estaba grabando. Nosotros estábamos viendo el golpe en directo, pero no lo sabía nadie. Y varias máquinas estaban grabando la escena. Cuando tuvimos que informar del golpe de Estado y bajábamos al estudio sin maquillar ni nada. O sea, y bajábamos con lo puesto, con los teletipos que llegaban y allí nos sentábamos, adelante, venga, cinco y dentro. Y pa'lante, contábamos lo que estaba pasando. En aquel momento, mi tirón periodístico de Imítase quedó claramente neutralizado por el tirón de responsabilidad ciudadana, de cuidado, esto es dinamita, esto no sabemos a dónde puede conducir, esto es un material altamente explosivo, esto hasta que no ocurra algo que clarifique las cosas, esto no se puede emitir. Buenas noches de nuevo. A la 1:38 nos llega un teletipo de línea y media que dice así. El general Milán del Bosch ha ordenado que se retiren las fuerzas a su mando estacionadas en la vía pública de Valencia. Buenos días, señores. El teniente coronel Tejero ha ordenado la salida de los diputados del Congreso. El 82 inicia una nueva era en nuestra televisión. España va a ser sede del Mundial de Fútbol y se requiere una infraestructura para servir a todas las televisiones del mundo. En un tiempo récord se levanta la torre de transmisiones que se convierte en el edificio más alto de Madrid, al borde de la M30. Con 220 metros de altura, alberga las antenas, transmisores y enlaces para distribuir la multiplicidad de señales del evento deportivo con capacidad para emitir en color. Surge el nuevo icono de la televisión en España, el pirulí. Se instalan tres nuevos estudios de 280 metros cuadrados para informativos al pie de la Gran Torre y nuevas salas de montaje, servicios y documentación. El archivo de Televisión Española, que ya tiene 25 años, empieza a ser importante. Al mismo tiempo, surgen los primeros sistemas móviles de transmisión que hacen más competitiva la televisión informativa frente a la radio y que empieza a ser capaz de emitir desde cualquier sitio con equipos ligeros o vídeo portátil tipo Ampex, aunque aún son aparatos externos a la cámara y que hay que transportar en carros con ruedas. La información se agiliza y la tecnología permite ya con los nuevos mezcladores en estudio producir efectos, cortinillas, incrustaciones, multiplicación de imágenes,
los primeros diseños en 3D y división de pantallas. La presentación de la información se hace mucho más atractiva y efectiva, y los locutores se presentan con grandes pantallas a sus espaldas para dar prioridad a la imagen. Una vez superado el reto del Mundial, se pone fin a la estancia de los informativos de Televisión Española en la Casa de la Radio en Prado del Rey, donde se habían instalado estudios y redacciones junto a los de Radio Nacional. Este que se acaba ya es el último informativo que se va a emitir desde aquí, desde esta casa de Prado del Rey. Hace aproximadamente unos 17 años se llegó a Prado del Rey desde el Paseo de La Habana. Toca ahora una nueva mudanza, en esta ocasión a un lugar llamado M30. Este es pues nuestro adiós cariñoso a Prado del Rey y a la gente que se queda en esta casa. Y nuestra bienvenida a ese lugar llamado M30. La provisionalidad ha durado 8 años, 5 meses y algunos días. Llegamos casi todos los que ahora nos vamos al pasillo de informativos de forma provisional hace ese tiempo, por las proximidades de julio de 1975. La provisionalidad se acaba ahora, noviembre de 1983. Este trozo invadido a la Casa de la Radio por los informativos de televisión se queda sin noticias, sin carreras por los pasillos, sin teletipos desde hoy mismo, prácticamente desde ahora mismo que se emite este último telediario desde Prado del Rey. A las 3, mañana debutará la primera edición desde el Pirulí, M30 o Torre España, que todavía no se ha fijado un nombre definitivo. Buenas noches. Si ustedes son espectadores habituales de televisión, saben ya de sobra que los informativos se están realizando ya desde las instalaciones de Torre España. Esto no significa que estas instalaciones se estrenen hoy, ya funcionaron cuando el Mundial, han seguido funcionando desde entonces, los técnicos de esta casa están trabajando en ellas desde hace mucho tiempo y tan solo las estrenamos y ya de una manera habitual y cotidiana los informativos diarios. En Torre España se van completando las instalaciones y se consolida la nueva era de las unidades ligeras del llamado periodismo electrónico. Nuevos profesionales del periodismo llegan a la televisión en la década de los 80, donde cada vez ganan más peso los informativos de autor y la personalidad de los presentadores periodistas. Señoras y señores, el término Guerra de las Galaxias, y con ello comenzamos nuestra información. Los presentadores cambian el esquema de su trabajo con la aparición de dos elementos nuevos en el estudio. El autocue o teleprompter, que les permite leer mirando a la cámara sin bajar la vista hacia los papeles, y el pinganillo, por donde reciben órdenes de realización. Hola, buenas tardes. A esta hora comienza la primera edición de Telediario. Este es el resumen en titulares. Otra vez la cantera de la radio llega a la televisión. Pilar Miró, otra profesional que había empezado de cero en la casa, es directora general de Radio Televisión Española y capta a Pedro Piqueras, de Radio Nacional, para ponerle al frente del telediario de las 3 de la tarde. Presenta Pedro Piqueras. Los 90 se ven invadidos por la estética americana, con diseños más espaciales en los decorados y sintonías orquestales de gran fuerza y dimensión sinfónica. Buenas tardes. Buenas noches. El Partido Comunista volverá a reivindicar la República, el Estado Federal y la autodeterminación. El siguiente paso de gigante en televisión es la era digital, que permite ya la ubicuidad absoluta, de manera que se puede plantear una transmisión en directo casi desde cualquier punto en poco tiempo y permitir una movilidad total de los equipos con una calidad de imagen en alta definición. Si hay una profesional que ha vivido de cerca todas estas transformaciones de nuestro telediario, es sin duda Ana Blanco, que ha presentado distintas ediciones durante 32 años, hasta que en 2022 decidió dejar la primera línea para ocuparse de otras labores informativas.
la era digital ha consolidado la producción informativa de Televisión Española, pasando en sus 66 años de historia de una televisión puramente artesanal a convertirse en una de las más potentes de Europa, capaz de dar vida cada día a unos telediarios que no hubieran imaginado ni en sus mejores sueños aquellos primeros profesionales. Nos pasan más noticias. Pues hasta aquí el telediario. Les esperamos mañana a las 3. Adiós. Adiós.